pues la verdad que es una de las partes más importantes que tenemos en la concejalía y sobre todo en el pueblo, ¿no? El patrimonio que hay aquí y todo el valor que de piezas que tenemos, pues es una de las cosas que hace más enriquecedora el pueblo y conocer su historia a través del museo. Pues ahora que estamos con el Bicentenario, pues imagínate, ¿no? Podemos conocer cada parte de la historia de Pizarra en algún rincón de este museo. Cuando hablamos de la origen del museo, lo dividimos en dos partes. Una, por un lado, el edificio que lo alberga. Estamos en un cortijo típico andaluz, de época contemporánea, pero tenemos noticias de un antiguo cortijo, alquería árabe, denominado como cortijo de Rafa o Rafán, que se ubicaría en este mismo sitio. Por lo tanto, el cortijo, el lugar, es más antiguo incluso que la propia pizarra. El cortijo actual era propiedad de los condes de Puerto Hermoso y fue adquirido por el Ayuntamiento de Pizarra. Estaba ya en desuso prácticamente, tenía poca actividad, aunque estaba dedicado sí, a la cría de ganado vacuno sobre todo. Fue adquirido por el Ayuntamiento, fue rehabilitado y construido lo que es el hotel, el hotel, el restaurante y el museo municipal. Por eso todavía se conservan en esta sala, se pueden ver los sitios, los pesebres donde comían las vacas, y la otra sala que tenemos dedicada a pinturas, pues sería lo que era la parte del pajar. Claro que este museo, después de tantos años de abandono, pues necesita una inversión bastante elevada. Y bueno, estamos intentando poco a poco intentar pues poner más en valor esto y arreglarlo y que la gente lo vea mucho más atractivo de lo que es, que ya en sí es atractivo, ¿no? Pero bueno, siempre pues intentamos pues el mantenimiento y demás, pero la verdad que es como he comentado, hace muchos años que ha sido abandonado este museo y ahora mismo pues cuesta bastante dinero y bastante recursos poder ponerlo en condiciones, ¿no? Hemos hecho en estos años junto con Diego, ¿no? Que es el director que lleva el museo. Hemos intentado pues hacer una sala nueva, darle una limpiecita de cara y ahora queremos pues poner las puertas, ventanas y demás que también hace falta para que esto no termine deteriorándose, ¿no? Porque el valor que tiene dentro es muy importante, pero también hay que conservar lo que hay en el exterior, ¿no? Gino Hollander fue un pintor norteamericano que se afincó aquí en España en los años 60, primero en la costa y más tarde aquí en Pizarra, en Zalea, el cortijo de Yegua, de la Yegua. Y además de su pintura, que también tenemos expuesta en la otra sala, en la sala superior, Gino se dedicaba a recopilar piezas tanto arqueológicas como etnográficas. No solo de nuestra zona, de Málaga, sino tenemos piezas de Extremadura, Galicia, norte de África, prácticamente de toda España. Él creó su propio museo ahí en Zalea, que se llama el Museo Hollander. Y el museo actual de Pizarra es heredero de este Museo Hollander. Él, por temas económicos, tuvo que volver a Estados Unidos y la colección pasó a manos municipales, a manos del ayuntamiento, que la estableció, vaya, que la ubicó aquí en el actual cortijo de Casablanca. El museo cuenta con dos salas, una denominada Gino Hollander, que es la que estamos, en la que se expone tanto mobiliario, temas de bancos, arcas, arcones, como material etnográfico, o sea, los útiles tradicionales, el trabajo en el campo, así como material arqueológico. Con las piezas que decíamos que tenemos de prácticamente toda España, pues lo que se ha hecho es crear un espacio, un modo de distribución temporal, donde se abarca desde la prehistoria, íberos, fenicios, romanos y árabes y época, también algunas piezas de época contemporánea.
pues la pieza más antigua que tenemos en el museo es este hacha de mano. Viene en un bifar, la palabra técnica, un bifar lanceolado, viene de África y su antigüedad está en torno al millón de años. Sí nos consta por los archivos que es un regalo del famoso paleontólogo Louis Leakey a Gino Hollander, y es la pieza más antigua y quizá con más historia de la que tenemos en el museo. En esta vitrina y en la justo de al lado, pues tenemos una muestra de cerámica ibérica. Es curioso y a mucha gente llama la atención porque algunas son una de incineración, donde como actualmente se quemaba al muerto y sus cenizas se vertían en estas urnas que luego eran enterradas. En esta del centro llama mucho la atención a los visitantes porque se pueden apreciar todavía las cenizas y los huesos del íbero que fue incinerado y metido en esta urna. En la parte del material etnográfico, pues destaca sobre todo los útiles que están dedicados a la trilla. Tenemos delante tres tipos de trillo. Este es el más conocido, más usado en esta zona, que es conocido como el rulo. Este es un trillo con piedra incrustada, que al parecer viene del norte de África, y aquí es un trillo con cuchilla. ¿Para qué servía el trillo? Bueno, tenemos un vídeo explicativo aquí en el museo. Pero bueno, el trillo lo que hacía prácticamente era en empedrado llamado la era. Cuando se recogía el cereal, el grano, pues el cereal, el trillo lo que hacía era pasar por la era y moliendo la cosecha, y así lo que se para luego poder separar lo que era la paja del grano. En la sala superior, también denominada, llamada Agustín Clavijo, en recuerdo al profesor de la Universidad de Málaga, Agustín Clavijo, que colaboró en la creación, en el inventario y la catalogación de este museo, pues arriba tenemos expuestas las pinturas de Gino Hollander, parte de su obra pictórica, una representación de ella. Además, como más mobiliario, y se han intentado con estas piezas recrear un poco espacios como una sacristía, una cocina, un dormitorio, un escritorio, y también usamos algunas veces para exposiciones temporales pictóricas la sala superior. Aquí tenemos la fotografía de Gino Hollander y de su esposa Bárbara. La foto es de los años 80. Gino falleció en agosto de 2015. Y este es el pintor norteamericano cuya obra tenemos expuesta en esta sala y el que debemos la gran mayoría de piezas que tenemos en el museo. Ese autocalificaba como su estilo de expresionista abstracto, pintado principalmente con acrílico. Y como digo, aquí tenemos una muestra general de su obra. Además, un pintor muy, muy prolífico. Se le calcula unas 13 o 14 mil obras. Y bueno, como sabemos todos los pizarreños, pues toda la Casa de la Cultura, Ayuntamiento, Centro Médico, todos los edificios públicos de Pizarra, pues están llenos y decorados con los cuadros de Gino Hollander. Y aparte de los que tenemos expuestos aquí, aparte de los que tenemos en fondo. La verdad es que es un pintor muy prolífico, y su obra, además, a través de una galería que tiene en Nueva York y otra en la Costa del Sol, pues distribuía y
y hay bastantes lugares donde tiene obras de Gene Hollander, tipo hospitales, aeropuertos, artistas famosos de Hollywood. Incluso hay gente que nos llaman o que nos mandan email casi mensualmente vendiendo unos cuadros de Gene Hollander desde Estados Unidos, desde otros países. Había algún pintor bastante internacional. Pues con la utilizando la colección de piezas legadas por Gino, en el museo lo que se ha intentado es reconstruir, utilizando estas piezas, pues estancias, diríamos, entre comillas, típicas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, típica andaluza. Aquí, por ejemplo, tenemos un dormitorio con la cama antigua, las cunas, el calentador de la sábana, incluso la jarra con la palangana para lavarse la cara por la mañana, ¿eh? Justo además con otros utensilios de la casa, algunas cosas curiosas también como los andadores o las tronas de los niños. Y a mi espalda pues tenemos lo que sería la parte de la cocina, ¿no? Con los utensilios y las cosas que se utilizaban normalmente en una cocina. Aparte de las dos salas, y que la sala Agustín Clavijo lo hemos utilizado alguna vez para exposiciones temporales pictóricas, recientemente creamos, se hizo una de nueva creación, una sala para exposiciones temporales. Entonces han sido varios los pintores, tanto locales como de Málaga, incluso de Córdoba, que han venido a exponer esta sala, sus obras a esta sala de espacio de exposiciones temporales, que lo que hace es que con ella intentamos pues dinamizar un poco y cambiando las exposiciones que tenemos en el museo, no solo las fijas, sino que la gente tenga otra motivación para venir a exposiciones nuevas. Bueno, el museo es de los más grandes de la provincia, de espacio positivo y de calidad y de cantidad de piezas. Por lo tanto, aunque tenemos unas 1.500 visitas al año, pues nos gustaría tener muchas más. Y en ello estamos trabajando en darlo a conocer, aunque lleva ya 20, casi para 25 años abiertos, pero estamos intentando darlo a conocer, intentando atraer a más gente, aparte de la gestión diaria que tiene un museo de catalogación, de inventariado, de todo lo que surge alrededor de la gestión diaria de un museo. El museo, nosotros intentamos abarcar todo lo que podemos. Tenemos acuerdos con empresas que traen escolares. Tenemos acuerdo con tour operadores que traen grupos prácticamente todas las semanas. Tenemos un grupo de un tour operador alemán, como digo, los colegios y aparte las visitas, digamos, esporádicas, sueltas que realiza la gente. Como digo, el museo organiza sus propias exposiciones, organiza también sus propios talleres. Y lo que tratamos es de atraer a la máxima gente posible, lógicamente. Todos los años hay algún grupo de escolares de aquí de la localidad que vienen a visitar el museo. Creo que hay pocos niños que no lo han visitado, por lo menos de los más grandecitos, ¿no? Y lo que sí deberíamos es a lo mejor eso, a abrirlo como un espacio también más. Para que los niños vengan fuera del entorno escolar, ¿no? Aparte es un museo que no se visita en un día, ¿no? Es un museo que yo ahora mismo acabo de llegar, he visto un mueble que bueno, lleva un montón de tiempo ahí, pero yo no me había fijado que llevaba ahí, ¿no?
Y aparte es un sitio donde cada mueble, cada pieza de aquí de este museo tiene una historia, ¿no? Y bueno, y Diego la conoce perfectamente, la de todo. O sea que yo invitaría a los colegios que no solo sea una jornada de 2 o 3 horas de pasar aquí, sino que estudiaran bien por salas y por piezas y demás, ¿no? Que podrían fomentarlo así también y conocerlo. Después, pues para atraer también nosotros un poquito a la juventud, sí que hemos hecho alguna que otra actividad bastante lúdica, que a lo mejor no tan relacionada con el museo, pero sí que los niños han visto un espacio que se puede venir a visitar y a verlo. Pues yo la primera vez que vine al museo, pues prácticamente una de las instalaciones que yo conocí cuando me vine aquí a vivir. Recuerdo que vine casi pegado a las Navidades y justo después de Navidades vinimos a ver el museo ya hace ya al menos 12 años. Anteriormente sí que la había visto vamos, como una persona que viene a ver pueblos y, no, y me la habían enseñado. Y la verdad que la impresión es de un museo que tiene un potencial estupendo y que siempre ha sido abandonado por todo el mundo, vamos, que nadie ha apostado por el museo 100% y no se le da el valor que realmente tiene este museo. Sí, nosotros estamos intentando apoyar la gestión que se está haciendo desde aquí, desde el museo, y estamos intentando apoyarlo lo máximo posible con exposiciones y con todo lo que necesite. Claro que este museo, después de tantos años de abandono, pues necesita una inversión bastante elevada y bueno, estamos intentando poco a poco intentar pues poner más en valor esto y arreglarlo y que la gente lo vea mucho más atractivo de lo que es, que ya en sí es atractivo, ¿no?